Bueno, vamos a ir con ritmo flojo para poder hablar. Pues me comentabais, sí, un comentario me dejabais, poníais, oye, ¿por qué no explicas cómo te planteas los entrenamientos de cara a una semana? Bueno, yo voy a decir un poco lo que estoy haciendo ahora, pero ya sabéis que oscilo, porque depende si de la bici, corriendo solo o mixto, voy variando. Yo suelo hacer un poco el proyecto de objetivo semanal, normalmente de distancia. Me obligo a ir por ciertos circuitos y al final esos circuitos me saca un desnivel, prácticamente falla poco el desnivel que vaya a sacar. Si voy al circuito pro, 27 son 1000 positivos y sale así siempre. Depende del circuito que vaya. Si voy al Puy Grassos, 40 salen 800 porque está menos inclinado. 40K, 800 positivos. Depende de donde vaya. Y yo lo que hago es eso. Ahora, por ejemplo, que estamos, voy a ir hablando así que cuesta mucho. Bueno, yo, por ejemplo, ahora que estamos saliendo de cambio de bici a correr, lo que me planteo es 3 entrenos, si puede ser, más o menos iguales dentro de la semana, pero cada semana los varío. Es decir, yo, por ejemplo, la semana pasada lo que hice es algunas sesiones de activación de 7-10 kilómetros por la noche, cuando podía escaparme por allí cerca de casa, en asfalto mismo. Otra vez si era por la mañana, que se ve, me iba a una trialera que tengo cerca, y ahí subo y bajo 8 veces, me parece que era. Y ahí subo y bajo 5 veces, 8 veces, sí, entre 5 y 8. Y eso es como, digamos, las activaciones un poco. Suelen ser entre 7-10 kilómetros, ¿vale? Para luego al día siguiente, si puede ser, y si no, dejo descansar un día, digo, porque estamos volviendo a correr después de casi no correr nada. Luego hago sesiones ya normales de trail. ¿Cuánto? Yo lo que hago es que cada semana aumento la tirada típica, ¿vale? Yo la semana pasada la tirada típica estuvo entre 17 y 23. Hice 2 de 10, me parece, bueno, una de 7, otra de 10 o de 12 o algo así. Una de 23 y una de 17, ¿vale? 60 kilómetros más o menos, 2000 y algo positivos. Bueno, pues eso es lo que yo me planteé para la semana anterior, esta pasada. Como ahora ya las piernas las tenemos más hechas, yo ahora cambio la distancia de trabajo, cambio de distancia y de nivel de trabajo. Me voy a un circuito ya más largo, al circuito pro, en vez de estar a lo mejor en circuitos más cercanos. Y hago, estoy haciendo 30, ¿no? Hice el lunes 30, hoy me tocaban 30, pero al venirme aquí al Montseny se me va a hacer de noche 30. Me saldrían 36, 38 mínimo cuando subo arriba al Turo, pero es un poco, no suicidio, pero no es lo lógico bajarte todo el Turo de noche. No es plan, ¿vale? Aunque lleves frontal. Entonces, pues lo que hacemos es que hoy lo dejamos como entreno fallido. Hacemos pues 15-20 los que salgan y mañana hacemos el bueno ya. Hoy nos lo tomamos con mucha calma, grabamos vídeo tranquilamente sin cansar piernas para mañana hacer 30.000, que es un poco el objetivo de la tirada de cada semana. ¿Vale? Entonces esta semana estamos con 30.000. La idea es intentar meter 3 sesiones repartidas hasta que hagamos las piernas de nuevo al trabajo. Entonces hacemos lunes 30.000, martes bici 40, 41.800 o algo así. Miércoles, que es hoy, tocaban 30.000, pero haremos 20.700, no sé cuánto saldrá. Sí, no sé lo que saldrá. Este, hasta el embalse no me sé muy bien lo que sale de subida y bajada en total. Y luego descansaremos un día, o sea, después de mañana entrenar descansaremos un día, que ese día será bici probablemente, o descanso, a veces llueve o yo que sé, cualquier cosa. Y al siguiente haremos otra vez otros 30.000. Con eso tendremos el objetivo de hacer 3 tiradas, un 3x30, ¿vale? La semana siguiente, y luego todo, digamos, después de hacer, de cumplir nuestros 3x30 repartidos en la semana, como mejor conseguimos cuadrarlos por descansos y tal, entonces lo que hacemos es que, bueno, el resto lo hacemos de bici, que como la bici no es prioridad ahora y no tenemos carrera ni nada,
pues la bici es como el relleno, ¿eh? Es como día de descanso o bici, ¿vale? Y cuando la semana que viene vayamos, hacemos 3 por 35. Esa es la idea. Semana que viene hacemos 3 por 35. O sea, lunes, por ejemplo, si cuadra lunes. Lunes, 35.100 o 1.200, lo que salga. Martes, bici, por ejemplo, o un descanso. Miércoles, otra vez, hacemos los 35 y los 1.100 o 1.200, lo que salga. Hablamos de circuito pro. Si fuéramos al otro, sale menos del nivel, al Puy Gracios. Y así haremos 3x35, ¿me entendéis? O sea, yo tengo que volver al trabajo que tenía. Mi trabajo que tenía normalmente eran 3x40, a veces 4x40, 3x40, 4x40. Si hacía lunes, miércoles y viernes, o lunes, miércoles, sábado, me cabían 3 tiradas, ¿no?, de 40. Y si hacía, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, domingo, ¿eh?, entonces me salían 4x40, 120. Y me gustaba bastante el 3x40 o el 4x40, me gusta mucho. Y lo hago al Puy Gracios, que más o menos me ocupa 4 horas. No ocupa demasiado hacer los como maratones de poco desnivel. Y súper bien, ¿vale? Entonces, es lo que estamos haciendo, es volviendo a nuestro 3x40. ¿Me entendéis? O sea, yo ya tengo el objetivo. ¿A dónde vas? Pues yo voy a mi 3x40 o 4x40 a la semana corriendo, ¿vale? Y el resto lo dejamos en los días que quedan libres, los uso como descanso o como bici. ¿Me entendéis? Depende de lo cansado que vaya o lo que haya apretado, pues a lo mejor el día siguiente digo, mira, bici no hacemos, o hacemos bici muy poco, ¿vale? Y ya está, eso es el objetivo, y a mí me gusta entrenar así. No entreno ya tanto, antes entrenaba más tiradas cortitas y una muy larga el fin de semana. Y ahora con el fin de semana ya... E irte una muy larga de 60, y eso se implica 6 horas, más o menos 60 son 6 horas, pues lo que hago es que hago por 40, entonces hago 3x40 o 4x40 y ya está, ¿vale? Y al Puy Gracios, por ejemplo, que se hace muy rápido, en 4 horas tienes el entreno hecho, razonablemente. Son 12 horas corriendo y luego le metes 12 horas corriendo a la semana, y luego le metes el resto de bici para hacer más o menos, o sea, yo no he variado. Para el chico este que me pregunta, yo no he variado desde que estoy con bici, desde que estaba con trail, a cuando he pasado trail con bici, y ahora digamos que dejo la bici un poco más de lado relativamente, que voy a hacer 3 entrenos a la semana o 4, y hago un poquito más de trail, yo las horas semanales las aplico igual. Es decir, yo estoy con las 19, 18, 20, 21 horas semanales. Entre 18 y 21 horas semanales es el trabajo que yo hago. Y yo me dedico a eso, a cumplir las horas de trabajo. Entonces yo el lunes hice 3 horas y media de correr, ayer hice 2 horas 45 de bici, hoy va a salir, bueno, hoy no sé lo que va a salir porque como vamos dando vueltas aquí con los vídeos, pero hoy tocaba pues 3 horas 20 más o menos corriendo, algo así, porque me saldrá un poco más rápido que el lunes, que estaba más lento. Hoy ya estaría un poquito más rápido, pues en vez de 3 horas 30, para hacer los 30.050, pues 3 horas 20, mejor. Entonces, poco a poco, conforme va volviendo a tener las piernas en orden, pues volvemos a poder ir más rápido, ¿no? Hasta, fijaros que yo ahora estoy tardando en hacer 30.050, estoy tardando en hacer eso, 3 horas y media, estoy súper, súper lento, me sale a 7 el kilómetro aproximadamente, y cuando yo estaba bien, le comía más de un minuto el kilómetro. Es decir, lo normal, digamos, era hacer los 30 más o menos a 6.05, intentaba no bajar de 6.05, que se pueden bajar, pero intentaba por reservar y no lesionarme, intentaba siempre mantenerme 6.15 el kilómetro. Hola, ¿qué tal? Y bueno, es eso, intentaba... intentaba ser conservador en los entrenos. Todo lo que sea bajar en distancia larga de 6 el kilómetro implica que tú en la bajada le vas a tener que meter tralla para compensar la subida, porque la subida no puede hacerla a 6 el kilómetro. Siempre la subida se va más lento de 6 el kilómetro. De no ser una subida muy corta, en un momento dado, pero una sesión de 30, de 3 horas, tú no subes a 6 el kilómetro, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo compensamos? Con la bajada. Y todo lo que sea implicar bajar rápido para compensar y sacar una media buena implica riesgo de lesión, y lo digo con conocimiento de causa por mí y por corredores, ¿no? Y siempre tenemos que ir con el cuidado ese de vigilar, porque es muy lesiva la bajada rápida, muy lesiva. Son lesiones muy sencillas que se curan fácil, que son normalmente nudos aquí, contracturas en los isquios,
contractura de isquio, pero que dan por saco, que no te permiten, te dejan 2 semanas a lo mejor que estás, que no puedes entrenar lo que quieres, muy poco, y al final son cosas que te entretienen en el avance, ¿no? Porque no te permiten seguir entrenando bien. Entonces, pues bueno, eso, las sesiones siempre de tiradas largas, nunca hay que bajarlas de 6:15, 6 el kilómetro si quieres como una referencia, no bajarlas de 6 el kilómetro, que tengan cierto nivel, me refiero, no sean planas, ¿vale? E intentar eso, para que no te obligues a ir a más rápido de 4 el kilómetro. El peligro está cuando tú ya bajas a 3:40 el kilómetro, a 16, a partir de los 16 por hora, 3:40, 3:38 el kilómetro, empieza a ser la zona donde los isquios sufren y empiezas allá a que como te descuide, no lo tengas un poco por la mano, no tengas de haber subido muy poco a poco la velocidad a lo largo del tiempo, a lo largo de meses, haber aumentado la velocidad en bajada muy progresiva, en cuanto te descuidas, claro, te hace una contractura, te hace un fallo el músculo porque no es capaz de ir a esa velocidad, digamos, en condiciones como, no sé, se queda con una especie de bloqueo y hace como su contractura que se queda cogido y al final eso te hace un nudo que te está dando por saco ahí varias semanas y no se te acaba de... normalmente una contractura así sencilla pasa en 3 días, pero si seguimos entrenando, en fin, a veces se complica y puede estar unas 2 semanas. Más de 2 semanas no suele durar, en 2 semanas las sueles tener bastante, bastante arregladas, ¿no? Pero depende el nivel de contracturado que te haga, ¿no? Te hace fuerte o te hace más flojito. Pues ya está, vamos a seguir. Se ha despejado, bueno, hay algo de neblina arriba, pero como no vamos a subir tan alto, subiremos un poquito menos porque el embalse está un poquito más abajo, pues no habrá problema. Y ya está, venga, dejo este vídeo ya, este vídeo aparte para este chico que decía eso, de cómo te planteas la semana. Pues ya digo, yo mi objetivo es un 3x40, un 4x40, y yo con eso soy feliz, de verdad, soy feliz. Luego el resto en bici, para disfrutar. Los días que sobran los meto de bici y súper bien, ¿vale? Ya está ahí. Buscando es una carga de unas 18 horas semanales, 18, 20, 21 horas semanales, 21 como tope un poco, que ya cuesta sacarlas, y un mínimo de 18 horas semanales. Con eso, soy feliz, como se suele decir. Venga, hasta luego.